Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Somos El Apostadero y hace más de 900 programas que compartimos con vos las mejores notas sobre actividades outdoors. Ponete cómodo que el programa de esta semana arranca así. Hola amigos del Apostadero, hoy visitamos el Club de Pesca y Náutica General Madariaga. Ya no es sorpresa ver el estado impecable del predio que cuenta con todo tipo de servicios en sus instalaciones. Ahí nos encontramos con el guía Javier Mola, con quien hicimos una pesca que van a ver a continuación. Buenos días gente del Apostadero, calculo que ya me conocen, mi nombre es Javier Mola, soy guía en la Salada de Madariaga, salimos por el Club de Pesca. Y bueno, vamos a ver si hoy podemos hacer una buena pesca, como siempre. Terminamos la pesca, hicimos una buena jornada, los esperamos con los brazos abiertos en el Club de Pesca de General Madariaga. Saludos. Hola amigos del Apostadero, hoy presentando nuevamente la línea de rifles Savage hechos en Estados Unidos, totalmente hecho en Estados Unidos. Nuevamente ha ingresado una línea que es el Axis, digamos en calibre 308, 3006, 270, y es el rifle prácticamente que tiene la mejor relación precio-calidad. Ustedes pueden observar con su armería de confianza y consultar por el rifle Savage y se van a llevar una muy grata sorpresa por la calidad del rifle y el precio que estamos lanzando en este momento en el mercado. Sabemos que hay una situación económica que no es lo mejor y entonces de alguna manera estamos contribuyendo con el cazador deportivo para que pueda tener un arma de muy alta calidad a un excelente precio. Por lo tanto, partimos de un 308 pavonado, culata sintética, que viene con un cargador de 4 tiros aquí abajo, más uno en recarga, así que realmente es una calidad de primera y lo más importante es la agrupación que posee. Luego partimos al modelo inoxidable, también el Axis. Por supuesto que el modelo que lanzamos, el 308, es el básico sin mira telescópica y sin montaje para tener un excelente precio. Luego se va a agregar estas dos versiones en cuanto a pavón con camuflado y pavón con, sintético con acero inoxidable, pero ya le vamos a agregar una mira original que viene de Bushnell porque el grupo Weaver es el mismo grupo de Vista Outdoor. Por lo tanto, el rifle ya viene montado, calibrado, con la mira y las anillas incorporadas en el precio. También la otra versión que le vamos a mostrar es el Camo Real 3. Como ustedes saben, hay distintos tipos de camuflados. En este caso es el Real 3 porque es el Real 3 porque es el verdadero hojas camufladas. Antes venía con otro camuflado, el Mossy Oax, pero no era tan aceptado, entonces han cambiado por este modelo. También con una mira Weaver, ¿sí? Como se puede apreciar acá, y el rifle, estamos hablando siempre del mismo modelo, el Axis. En este caso son 308, pero hay distintos calibres, y realmente se van a llevar una muy linda sorpresa cuando ustedes vayan a su armería y vean el precio y la calidad de esta línea que ya está nuevamente en la Argentina para poder disfrutar la temporada de caza 2019. Thank you.
al 7 de abril vuelve la exposición de barcos más impactante. South Yacht Show será la primera exposición náutica del año y se desarrollará en el dique 1 Sur de Puerto Madero. No te la pierdas. Entre Ríos está cerca tuyo. Vení a Entre Ríos, la mejor Semana Santa. Gobierno de Entre Ríos. Hace Cuchillería presenta sus exclusivos cuchillos Cucará, Campomara, Advance y Premium. Hace Cuchillería, fábrica de cuchillos de alta calidad. Descansar es todo lo que necesitas. Seba Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Facocero Hunting Safaris, el sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. www.facocerosafaris.com.ar. Las mejores notas y los más destacados especialistas del sector están acá en El Apostadero. Recuerda que además puedes seguirnos semana a semana en todos los sistemas de cable del país y en HD. Hola amigos del Apostadero, bueno, nuevamente desde La Triestina, arrancando nuevamente la temporada de Pejerrey. Vamos a hablar puntualmente de la marca Surfish, nuevos modelos en cañas y modelos que ya veníamos trabajando, que volvieron a ingresar, que son los más buscados en el mercado. En principio vamos a hablar de la serie Flecha, tanto Flecha de Oro en 430 que volvió a ingresar, Flecha de Plata 430, la ya conocida Flecha de Plata Pro en 410, 360 y 3,20 m, y el ingreso de una nueva gama que es la Flecha de Plata Matte en 4,20 m, que a diferencia de la Flecha de Plata de 420 de antes, es una caña un poco más firme, más liviana y con una acción de punta bien definida. Saliendo de estos modelitos, tenemos el reingreso de la Laguna Brava Pro, uno de los modelos que más se han vendido el año pasado, y el reingreso de la línea Minotauro Dark Water en 320, 360 y 4,20 m, la línea Cronus tradicional, la línea Majestic en 4,25 m, y cabe destacar el ingreso del modelo Cronus Max en 4,30 m. Esta es la serie nueva de la serie Cronus, que también, a diferencia de la Cronus anterior, vas a tener una caña un poco más liviana, con mayor cantidad de pasahilos, mejor distribuidos. Y bueno, es una gama más que se agrega a la familia de cañas de Pejerrey de Surfish. Bueno, todo esto es un poco de lo que acaba de ingresar. Tenemos novedades también en reels, que lo pueden ver en los nuevos ingresos de nuestra página web.
Bueno, para todo esto y mucho más pueden entrar a www.triestina.com.ar o bien se pueden acercar a nuestro local acá en la avenida Nazca 2489 y bueno, los esperamos. ¿Qué tal amigos del Apostadero? Un gusto recibirlos nuevamente en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y los 15 años de actividad. En esta oportunidad de nuestro curso mecánico armero y los distintos sistemas de cursado al alcance de todo el país. El curso se encuentra dividido en 4 niveles. El primer nivel, el cursante aprende a conocer el arma en detalle, cada una de las piezas que le integran y qué función cumple, más el ciclo de disparo. Estamos hablando de todo tipo de armas, armas cortas, tanto revólver como pistolas en simple y doble acción, escopetas a repetición y semiautomáticas y carabinas también a repetición y semiautomática. Una vez aprobado este nivel del curso, que tiene una duración aproximada de 10 a 12 meses, la persona está en condiciones de recibir un arma con una falla de funcionamiento, establecer cuál o cuáles son las piezas que lo están originando y proceder al cambio con ajustes menores. En el segundo nivel del curso, que también tiene la misma duración, se ven nociones de dibujo técnico, elementos de medición, manejo de torno paralelo, fresadora y soldadura. Con lo cual, una vez aprobado este nivel, la persona está en condiciones de fabricar sus propios repuestos. Hablamos de los repuestos clásicos que utiliza un mecánico armero: percutores, extractores, botadores, resortes y reparación con aporte de material de algún cajón de mecanismo y ajuste con tornos manuales. El tercer nivel es tratamiento superficial, pulido y pavonado, es decir, mejorar el aspecto exterior del arma de fuego. Y por último, el cuarto nivel, que llamamos especialista mecánico armero, la persona profundiza en conocimientos de mecanismos, todos aquellos que existen y han existido, metalurgia de los materiales involucrados en la fabricación de armas y municiones, y también balística, la balística interior, balística intermedia, balística exterior y de efecto. Es decir, una formación más integral de lo que es el mecánico armero. Les recordamos que se encuentra en forma permanente abierta las inscripciones para este curso con nuestro sistema presencial, semipresencial y a distancia. Para todos los interesados, nuestro punto de contacto www.cesbarrosario.com.ar, info@cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook. De esta manera nos despedimos hasta un próximo encuentro. Hola amigos del Apostadero, hoy 25 de marzo estuvimos lanzando o hicimos el primer lanzamiento de Expo Aicacip Aire Libre, la 21 edición de la que consideramos la exposición más importante en su tipo en América Latina. Una exposición donde las principales empresas productoras de artículos para el aire libre llevan a los comerciantes y profesionales de todo el país las novedades y las ofertas que tienen para el mercado y que va a ser un anticipo de la temporada de verano. Ya estamos comenzando, se terminó el verano del 2018-19 y ya estamos pensando en el verano del 2019-2020. Bueno, eso estamos trabajando hoy con las empresas del sector. Es una exposición exclusiva para comerciantes y es muy importante que los comerciantes estén presentes en el evento. Más allá de la situación económica y de los problemas que hoy tenemos, tenemos que pensar en cómo salir adelante y cómo tratar de optimizar la compra de productos para que el cliente final, que es el televidente de este programa y que es el que practica nuestras actividades, se beneficie con estos productos. Expo Aicacip Aire Libre, 21 edición. Seguramente por el Apostadero vas a tener mucha más información a lo largo del año. Te esperamos y si tenés una empresa del sector y todavía no reservaste tu stand, apúrate porque no quedan muchos. Muchas gracias. We'll be right back.
Se viene el Mundial de Pesca. Se viene la Fiesta Nacional del Surubí. No, ya te espera, forastero pescador. Del 29 de abril al 5 de mayo, vení a Goya a vivir el show y la adrenalina de la pesca deportiva más grande del mundo. Shark, un clásico de gran potencia. Descansar es todo lo que necesitas. ¿Pensaste que en un solo canal de YouTube tendrías más de 4.000 videos exclusivos de actividades outdoors? Bueno, eso es posible porque El Apostadero te está esperando. Suscríbete de manera gratuita y mira todas las notas, las que más te gustan, incluso las que aún no salieron en TV. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo novedades. Tenemos nuevo camuflado. Ustedes saben que hace un tiempo estamos innovando en lo que es camuflado y estamos trayendo cosas diferentes, distintas, siempre siguiendo sus comentarios, sus gustos. La idea, como les digo habitualmente, es siempre escuchar lo que ustedes necesitan y así poder hacerles llegar el producto que ustedes quieren. En este caso tenemos pantalones y tenemos chalecos y gorritos bonis y gorritos F1 en el nuevo camuflado que se llama Hoja. Tenemos dos variantes, una digamos que es un poco más otoñal y tiene un poco de colores anaranjados, más ocres, siempre por supuesto respetando la variedad del camuflado Hoja, en el cual tenemos verde, marrones, bueno, acá lo van a ver bien en detalle. El chaleco tiene 6 bolsillos, 4 con tapa y velcro y 2 cubremanos. O sea que esto sí, para las vacaciones, para las actividades que quieras, sabes que tenés 4 bolsillos amplios porque los 4 tienen fuelle donde podés poner tus cosas y sabes que por más que te muevas no se van a caer. Tiene un detalle en el cuello, al igual que el chaleco o arcuna común. Tiene 2 ajustes en la parte de la cintura para que si lo querés entallar puedas entallarlo tranquilamente. Y en el caso del pantalón, es el típico modelo de pantalón Domi. Tenemos 6 bolsillos, los laterales y los traseros con tapa de botón, con fuelle, con los refuerzos de siempre, con la calidad de siempre. Tienen refuerzo en la parte de la rodilla y en la parte de la entrepierna. Y si querés hacerlos tipo bombacha, también tiene el ajuste para que puedas hacerlo. También viene con el ajuste de medio talle. Y todos, digamos, estas dos prendas de las que te hablé, las podés combinar también en el mismo camuflado con los gorros Bonic de ala ancha y los F1 según tu gusto, tu comodidad y tus actividades. Bueno, si te gustó esto, no dudes en pedirlo en tu comercio amigo. Si tenés comercio, podés tener este o cualquiera de los artículos que vamos viendo semana a semana. No dudes en comunicarte, sabes que estamos por todos lados, redes sociales, teléfono, mail. Así que estamos prestos para atenderte. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, hoy les traigo un video diferente. Hoy no vamos a ver funcionar ninguna linterna. Teníamos unas dudas de muchos clientes, de muchos usuarios que querían adquirir o que ya adquirieron el modelo PL Mini o el PL2 Valkyria
y querían saber qué modelos de fundas podían utilizar para llevar su arma equipada con la linterna en todo momento. Para eso fuimos a ver a los amigos de Fundas Coihue, que nos recibieron muy amablemente, nos dejaron entrar al taller, revisar todas las cosas y encontramos que en su catálogo tienen muchos modelos disponibles con los cuales podemos llevar nuestras pistolas equipadas con las linternas de Golay. Para empezar vamos a arrancar con este modelo, que es un pouch pistolera, un modelo clásico ya del catálogo de Fundas Coihue. Es un modelo que podemos adaptar a cintos, a chaleco, muy versátil, cómodo, muy bien terminado. El ajuste para el arma es totalmente regulable, clip de seguridad y podemos equipar nuestra linterna en la pistola con comodidad y seguridad, tanto PL2 Valkyria como PL Mini. Un modelo de muslera, es la muslera táctica IT. Es una muslera que viene con doble ajuste para la pierna, trae doble ajuste también para el arma. Esto realmente es muy muy seguro, de acá nuestra arma no se va a salir. El clip para el cinturón es desmontable. Y vean, de la misma forma que en la funda anterior, podemos equipar PL2 Valkyria con total comodidad. Este otro modelo que tenemos disponible acá es esta muslera. Esta muslera es el modelo SWAT. Viene con un agarre para la pierna, con este cómodo apoyo. Viene con un portacargador en la misma funda. Doble agarre también para el arma. Esto realmente me pareció genial, es muy muy seguro. También el gancho para el cinto es completamente desmontable, lo tengo acá puesto, así que lo podemos sacar muy fácilmente. Botón de seguridad, y en este caso tenemos equipado este dummy modelo Glock 17 con la PL Mini. Esto entra muy fácilmente, sale muy fácilmente, queda muy muy bien, muy cómoda. Presentamos toda la línea de ropa de casa Suri para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Pepe Perrone pesca con mosca. Encontrá todo lo que necesitas en náutica y motos en Saba Náutica. Ahora también anexamos automóviles. sabanautica.com.ar.
cuchillos Yarará, para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. Mejores notas outdoors, no tenés que esperar el fin de semana. Podés buscar nuestro canal en YouTube. Nos encontrás como El Apostadero. Ingresá y ahí mismo podés disfrutar de más de 4.000 videos de tus actividades favoritas.